Benvinguts un dia més al canal de Nintendo Hype. Avui ens sentim orgullosos de presentar una nova secció, Multihype, on ens dedicarem a explorar jocs multijugadors de la nostra plataforma preferida. Soc Jordi i estic acompanyat dels meus col·laboradors, Rulitox i Jordif. Benvingut, Rulitox. Un plaer estar ací. Benvingut, Jordif. Gràcies, Jordi. És un honor participar en aquest projecte. Fetes les presentacions, anem a començar amb el primer joc d'aquesta nova secció, el Moon Hunters. El temps de càrrega, el temps de càrrega d'aquest joc per entrar és un poquet... llarg, no? Un poquet llarg. I el passem a tot hòstia, no? Infra, sí, forward. Posarem una càmera ràpida. Ja, que t'apaga el micro sense que el dones compte. I, per fi, després de no sé quants minuts, ja estem ací. Tira-li, balí. Ah, va. Nova partida. Opció, voleu veure alguna cosa de les opcions o directe nova partida? Nova partida. Fica opcions, a veure en quants idiomes està, ja que estem mirant el joc, que es vega. El volum del màster, la música, el so, dificultat normal, liberació, idioma... espanyol, xino, coreà, no sé el que era. Francès, alemà, italià, portuguès... El russo, juguem en russo, va. No tenia molt clar que era així, juguem en castellà. Ai, a la locura. Ah, doncs va. Va jugar-me-la, sí. M'has pecat el canyà? Com? Per cap a dalt, que n'hi ha? Cap a dalt. Es guarden les constel·lacions dels personatges que vas jugant, van guardant-se i per després fer la prova del caos, una cosa així es diu, no me'n recordo exactament com es diu. Una volta t'has passat tots els personatges, van de bloquejar-se estatus, no? Exacte. Vale. Quan cal queden moltes hores de joc per davant, continuar la partida? Sí, no, continuar, no, la partida. Sí, perdó. Aquella. Nova. Hala, va. Aneu unint-se. No, n'hi ha un altre que també tens. Que siga suport? Com? N'hi ha alguno que siga suport o alguna cosa d'això? La cantadora eixa, no? Per què? Perquè estic cantant d'aquest... Ah, posa tipo pollo. Exacte, ho posa ahí. Va, pues vaig a de pollo. Ho diguem nosaltres. Vale. Però, en sí, que vas a canviar-li el nom? Home, normal. Jordi, tu qui t'has pensat que sóc jo així? Vas a posar Josefina? No sé, que tio, no, el nom que m'han dit. Jordina? No sé, que em confondisquen i pensen que el tio que no et sap jugar eres, saps? Em confondisquen en tu o algo. Sí, no, el nom no és després, saps? Però bueno. No presenta en un lloc. Vale, Paco, i Rubitos, tu qui vols? Ja ho tinc, tinc a la bruixa. Que un blanc és la meva. Ah, doncs posa't el teu nom, no? Sèrio? És una dona, no? N'hi ha en alguns colors que apareix i se fa cara de l'home. Merda, he tirat massa arrere. Jo, com sempre, sempre vull tindre el nom, en mayúscula. Va a començar que tu estàs en minúscula, no? Que trompellot eres. Que trompellot eres. A veure, jo teniu fuerte, que és un poc cosa que crec, pues jo m'agarro la ritualista, per exemple. Me falta uno de mitjana... Hòstia, això deu de ser ralentizador, no? En plan de... Vaig agarrar-me esta, ja. Això mola. Ritualista, això que té cara xunga. Eduana. Mola molt el nom, tio. I tu tindràs que posar-te Jordi BDR o algo, no? No, però està perquè el primer vídeo. Jo després, en els pròxims, conforme apareixi el nom, penso canviar-lo a lo ridícul, com ho fes sempre. Jordi... A veure. Ahí mateix. Albert. Te l'he de confirmar. Tu t'has mirat les skins, Xavi? Sí, i em pareixen totes horrendes. Vale, va, trieu de d'on sou cada un. Jo em trié les altres tribus. A veure qui guanya... Ah, Clan del Lobo. Som del Clan del Lobo. Toma! Però per això m'hauria molt a tindre el druida, que podria transformar-se en un lobo. En sèrio som del Clan del Lobo i ningú porta el druida, eh? Sí. És bé, eh? És bé, ahí està, això és la bona. Això hi havia triat la de la cantora. Solteu el mando. Per què? Solteu el mando per si de cas, perquè ja... Jo sento no apretar botons en el mando agarrat. Són anys d'entrenament, també t'ho he dit. Practicat molt... Menos mal que no hi ha certa persona així, que si no és que segurament ja l'hauria llevat. Dos anys en la Tíbet... Ja, no blasfemes mentre que graven el vídeo, per favor. Si ets insults entre nosaltres. Jo he estat a punt de passar-ho. És la costum que tinc en el diablo. Va matar-te. Bé, això ha soltat el mando.
Our heroes were just travelers trying to find a way home. Tengo hambre, necesito encontrar un lugar en el que acampar antes del festival de la primera luna de mañana. Yo no sé por qué voleu que hi és, va ser un mes. Va, ho el prodiu. Com està que ho atacant? Quin botó ataqueu? En la I, en la I. El quadrat. Com que el quadrat, Paco? La I, que sí, de Nintendo. Però gràcies per dir-ho al quadrat. I en la X pega un botet. Tretges. La, 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 la. No! Toma. Tio, estàs a les personals. I no tinc molt clar lo de les notes que apareix. El triangle, què fa? Hòstia! És per curar? A veure, veniu. Hòstia! El ratx és brutal, Paco. Què li falta vida, Jordi? Un moment, acosta. Deixa pegar una volta. No, cura. Ni idea. Bueno, au. Has vist el meu rayo? Les puc combinar. Que venen, que venen, que venen. I intentem dir-nos per els noms de que anem a dir-nos així, perquè són noms. Perquè no, xulitos. Jo al final pot haver dit que tinc puto amo, no? Sí. Claro que sí, guapi. Mira, s'ha connectat Miro. I com no, està jugant al FIFA. Igual tindria que haver-te pagat l'internet. Segurament. Dona igual. Jo sóc suport, però de moment no entenc que tinc suport. Hòstia, mola el triangle. I Jordi es pot unir. Clar, jo us deixi tots juntes i que es massacrem. Apretem a ells. Si vol algo, si parlar. La joven llora en silencio, sus lágrimas caen sobre esta tumba que parece reciente y agarra con fuerza un colgante de diente lobo. Parla més fort, per favor. Se la tou de narrador? Fica-li cos. Sí, vol de narrador, col·lega. Tavira és... Ui, ui, ui. Tavira era l'hacha de mi lado. No, és una dona, per favor. Tavira era l'hacha a mi lado. Mi fuerza, mi escudo. Un destino malvado me lo ha robado. ¿Qué debo hacer? ¡Vendetta! Date raó, bendito, bendito. Vosaltres són molt vengatius. Vosaltres són molt vengatius. No puedo pelear contra la muerte. Dios, Dios. No sé si podré siquiera tener fuerzas para ir mañana al festival de la primera luna. Pero quizás tú... Ay, pero quizás tú, si encuentras al guardián de los espíritus, quizás puedas ascender de algún modo al más allá. I se queda callada amb els ulls mirant la tumba, i nosaltres sentim més set de venjança, sinó que anem a veure si podem pegar-li a la mort. No sabem com, però anirem a pegar-li a la mort. Vendetta! No era el guardià de los espíritus el que tenim comanyat? A veure, no el contradic. Si Jordi dic que és a la mort, anem a la mort. El redolí, el apa que serveix? És per agarrar coses. Per parlar. Per parlar, per interaccionar. Per interactuar, exacte. De moment jo dic que estic sorprenent. Ale, va, què vol parlar-li a aquesta persona? Narrador. Esto es... Ya, cuando sí. Estoy perdido rezo en dirección a la reina del cielo y la hermana plateada. Me guían hacia mi próxima escultura sagrada. Eso es la tuya, bueno, por favor, solo voy a hacer yo de pito. Sí. Yo no pensé hacer... Pues... Res. Si voleu doble yo ya, güey. Si vols doble tú, sí, sí, a mí sí, no me pareix mal. Si no anem a fer veus... Si estás motivat, es que a mí de momento em costa un poc, encara. Claro. Nosotros es que... No hi havia respiració. ¿Para qué servirá esto? És que no ho sé, no he provat aquest personatge mai. De moment és molt raro. Hòstia, el meu dash fa com si atacara o algo. Xame, jo crec que el meu ataca. Què? Així no hi ha res, no. Això serà per acampar. Estàs tocat de vida, Jordi? Tranquil, ja estem al final, ja ens l'han passat. Però jo el que vull provar és si aconseguis curar. No cura. Alguna cosa farà, però no sabem el que. Bé, acampem, no? Sí, home, és l'únic que podem fer. Tori, acampa-li a la noche. Per aquí dic que no. Jo. Tonto no n'és. Tonto és guàrdio. Prepara-se el campamento per a passar la noche. Anava a fer guàrdio igualment. Chito loco. Player 2, apreta. És que m'estau parlant d'on deixar. Afueras, zona despejada. Ha, ha, soc letal. Perquè jo no fes res i ho he matat a 5. Que és un merda. Jordi, eres un materialista, col·lega. La patata no se puede poseer, es un fruto de la madre naturaleza. Viva el capitalismo, brode. No, així és comunisme. No veus que tenim tots els mateixos d'aixons? Bueno. Tenim tots els mateixos d'aixons, però jo més. En el Moon Hunter són comunistes, partint la part. Però el bolsillo el porto jo.
Ea. Este lugar parece seguro. Acampemos. Uy, el que no volia acampar i ara vol acampar. I d'avui sóc el de Montiguardia. Així convindria que una totes cuinara. Les voltes un cuinara, perquè quan cuinem els efectes de la cuina s'apliquen a tots els personatges. Els efectes de mirar les estrelles, caçar-ho, descansar-ho, muntar el guàrdia també s'apliquen al que ho fa. Per tant, anem fent tons, esperar que cada volta cuine un i ja està. Voleu que comenci a cuinar? Mimo, perquè jo muntar guàrdia. La resistència és la salut, el espíritu, de energía, la fuerza daño, el intelecto daño mágico, la fe energía máxima y el carisma liderazgo. Por lo tanto, el meu es ¿entrata en el personaje 3? ¿Con quién entras yo? ¿Quién es el meu? El 2. ¿Cómo es el 2? Entonces el meu igual es que no sé qué fan, no mirar las estrellas, que el no será intelecto, el duña puja daño mágico, el teu será daño mágico, ¿no? Sí, pues pujar de daño mágico. A mí support de normal de support. Tienen también daño mágico. Val, pues síname algo rico. Venga, va. Intenta la otra vuelta no va a hacer una receta. Bueno, Ahora, ya me va a posar. ¿No te pillas una roseta? Un arrocico, una paelleta, ¿de qué me la fas? Uf, sí, paella malament, si només hem deixat els ingredients... Un risotto. No en teníem. Un arroz universitari. Pues cactus. Si tu menges un cactus... Està molt gratis. Jo menjava millor a la uni. Empiezas a mezclar los ingredientes. Oh! Has preparado sopa rara. Sopa rara le da más una de espíritu a todas... Ah, no, a todos para la siguiente aventura. Home, es arroz en cactus. Mira, Xavi, el taca. Jordi observa el cielo nocturno e intenta comprenderlo. Pixa, ¿eso qué será? Jordi gana sabiduría. 5 de intelecto y 2 de fe. Ea. Un rostro familiar se acerca a la hoguera. Oh, Jordi, me alegro de que sea tu hoguera. Estaba caminando en la oscuridad. ¿Cómo...? Como hacíamos Tavira y yo. Ay. Sorai se te une para contar historias, contando hazañas de la ferocidad de Tavira antes de volver a su casa. Pero que al fin y al cap, ningú l'ha convidat. Tordif gana valentía y 3 de fuerza. Porque ya, que susto dona que t'aparega uno en mitad de la nit a contarte la seva puta vida. Rulitox hace guardia. Y ahuyenta a los posibles atacantes para mantener el campamento a salvo. Ja, soy un puto crack. Pero si no le ganas tú, Rulitox gana 7 de resistencia y 5 de fe. Festival de la primera luna. Este medio. Hostia, que la verdad. No, tenía que ganar ahí solos. No hemos dejado nada ni puesto más. Aquí sura. Aquí sura. Sí, en esta época de araña está preciosa. Claro. El destruïm tot, no? Què passa? Ah, però esquissura, mira que bonica esquissura en els seus arbres i les seves coses. I això, rebentem-ho i vol donar pasta. No, donar pasta. Això d'ahir, la guerra, això d'ahir. No, donar pasta. Ah, vandalismo. Ai. Va, donar més deu d'algo. Or. Destruïm-ho tot. Destruïm-ho. Pobre persona, jo li parlo. ¿Vas a gastar tantos ópalos como Jordi? No me acabas de esta vez, pero ahora ya le saqué a la voz de general. Ninguno, yo voy a esperarme que ya es algo para support. Si no, vaya mierda de... ¿Este de así ya le he hablado a mí? No, yo no he hablado a ti. Me había confundido en una planta. Espero volver a ver a los Celestino algún día. Los visité cuando era niño. Y era la gente más hermosa y inteligente. Una cosa, cada volta que parlem en algú podrien dir el nom del tio de la tia. Pues como digo una tres, també fer la por practicar. Va. En este no hem parlat encara. ¿Ese es el druido? En Kidu. Hostia, pues no sé quina voz pot tenir el druido, primo. Com és? Ah, jardiner. El anciano, no, no me he salvo de... Jardiner. ¿Com era? Joder, si és la voz que tenim de normal. El anciano necesitará consejo en los años venideros, bro. Es una suerte que me haga caso. A veces. Es que no tengo tan de repertorio para tantos deus. Mira, esta es la nuestra amiga. Sorai Nakal. Lo siento.
por cómo actué ayer por la noche. Que la bailarina pálida me perdone. Así que, con la broma casi te violo. Ay. Solo deseo poder ver a Tavira una vez más. Joder, qué rabo tenía. Es que es una hacha, ¿no? Ah, era una hacha, sí. Pensaba que era su hombre. No. Y Samor la hacha está. Joder. No, le han furtado la hacha. Sí, pero. Ebanai, sangre de cedro. Uchi, uchi, No te preocupes, pequeño bebé babú. No. Me agrada mi lucha. Hostia. El pájaro gatma. Es una voz extrañamente humana y se va volando. Extrañamente humana y se va volando. ¿A eso te parece puto humana? He visto un par de Vale. Okay, pero parecía más una. Un cerdo, tío, o algo. Bueno, no ho han dit, però no sé si s'habrà vist en el vídeo. Hasta que no tots no li donem a la A, no avancem. Segura? Mick, el adoptado. Si no elijo las mejores frutas, a lo mejor me persigue el fantasma enfadado de Jordi. Jordi, tío, què els has fet? Jo els vaig aterroritzar a tots una vida passada, sí. No, que va, m'he portat molt bé. Espera, entrem ahí dins, que ahí segurament podrem agarrar coses. Ui. Podríem furt... Uy, es que vas a entrar aquí para delicarle el ojo. El aire dentro es frío y húmedo. Seguramente. Tiene alguna gotera. Es conforme han entrado así. Ah. En la partida, yo soy el 3. Pues, es que como los micrófonos de los segundos. Ya. Yeah. Ni neta. Las hojas de té no forman ningún patrón. No veo calaveras o pájaros o espadas. Solo una pasta informe. ¿Qué significa? Estoy doblando molt en mano, ¿eh? Los aldeanos debaten sobre si Jordi prefería comer carne o champiñones. ¿Qué opinas, Jordi? ¿Carne o champiñones? Carne. ¿Y por qué no hables dos cosas? Home, no, sí, les respondes, sí, però si tenen entre una... Però què fiques més, champiñones o més carn? Més carn, no? Pues ja està. Car. Aprende de los contratiempos de Jordi. El buey combatiente ancestral del clan Lobo. Estava gordote, ¿eh? El buey. No, el buey de lo bravo que era, home. Jo vaig estudiar-lo, home. Estudiar. Som universitaris. Ese eres tú, no vas a hablar también tú. Quizá algo no estaba bien a ojos de Jordi. Oh. Ya molta maldad en Més este intelecto, mundo. Joder, somos que sos todo listo, bro. Gana sabiduría y un intento. Tío, a mí no. Oh, han conseguido algo más. ¿Deseas irte de este lugar? Pues sí, porque ya menos da para hacer. La luz Jordi. más brillante es cegadora momentáneamente. La luz más dos, brillante es cegadora momentáneamente. Es que le faltaba coma ahí. Nada, ya. Oh. Vamos a hablar, esta persona no le he parlado. No, tenéis que hablar. Es que me pueden decir cosas buenas, hombre. Claro. Sí, pues después. He dicho que un gato puede enseñarte a hablar con los animales, pero escuchar a mi perezoso gato no me ha enseñado en nada en absoluto. Ni pool, ni re. Podrían probar que tenéis una neula darrera. Miau. Miau. Ya está, solo te había dicho una vuelta, pero me ha más raro de mi. La verdad es que sí, ni uno parecía de veres. Gran madre se tomó su tiempo contigo, ¿eh? Debes de estar radiante la luz de la luna. ¿Qué vas a hacer, picador? ¿Qué vas a hacer? Ahí sí te llevo para lo oscuro. Te voy a dar el fuerte y flojo pelirroja. Hostia, pelirroja no era peliverde. Los ancianos pelimoco. Intercambian historias de hace muchos años sobre Jordi. Quizás alguien más paciente se quedaría a escuchar sus relatos. Es que son muy impacientes, tío. Es que en cada no tenía el deseo. Mira, Marcelisa comenta. Que no tenim... Que no són pacients, no podem parlar-los. Tindrem que parlar en esto. No eres ningún héroe, no como Jordi. A mí no me engañas, te estaré vigilando. Payaso. Sí, bàsicament... Tindrem que parlar en este. Espera, anem a veure per si n'hi ha algú més. Vale, sóc salir, pues ja... pues ja, si voleu, li direm a salir. No, així... Si no hem parlat, és el que volia portar-te el fornicar, no? Ah, no, pues tira-li. No, tenim que fer així perquè... Sí, pa fer-lo del festival de la lluna. Pa, té raó, sí, sí. És hora d'empezar a preparar el festival de la primera luna. ¿Todo listo? Sí, ¿por qué no? Mira, se lleva la mascareta. Tan anciano no era, ¿no? No. Esperaba que dijeses eso. Espero que haya suficiente tarta para todos. Si no, ni más. ¿Tarta? ¿Te referís a tarta o continúas siguiendo algo sexual? No, tarta. ¿De qué quieres hablar? Tarta, tortada, tío, pastís. La aldea se reunió para festejar y ver salir la luna. Todo el mundo cantaba en la oscuridad para recibir a la luna llena. Pero la luna no salió.
La gente dejó de cantar. El pánico se extendió por la aldea. Jordi, no sé, això pareixia algo molt raro, lo que has fet. No hay nada que temer. El clan del lobo ha sobrevivido a todas las calamidades. Haremos que la gran madre se sienta orgullosa a su vuelta. Jordi, como su sacerdotista, es tu deber contarme la verdad. ¿Nos ha abandonado de verdad? Pues hace que sí. Sí, tío. Sí. Pues no, vale, va, hemos abandonado de verdad. Entonces, he de pensar en cómo consolar a mi gente sin ella. Gracias. Suerte en tus viajes, hermana. Tenía que aclarir que intentaba cambiarme el nombre, pero en Carol de ni costa. Pero eso se lo da, no, pero en Jordi. Y ti, y los hormones no están funcionando. Compasivo, tampoco. Yo soy compasivo. Así ni un fantasma. Surai. Dame rever. Efecto fantasma, ¿quién sería el efecto fantasma? ¿Este? Surai, por favor, planta una semilla de paz. No sufro. ¿Y se me ha quedado el rever? Vale, ya, persona normal. Ahora sí que tendrán que ir. Vaya, ¿no? No me ha recordado que leo uno. Ay, espera. A ver, ¿qué ya? Mercader y Baba Yaga. Albaricoco y Berkel Sagrado. Mercader y lugar de culto solar. Agua, lugar de culto solar, yo reventé, ¿no? Mercader, lugar de culto solar. Que agua a pegarlos. Hacer guerra, ¿no? Son los nuestros enemigos, ni vi una calavera, sí. Seguro que ni agarro. Bé, doncs fins ací arribem en el primer vídeo, el primer episodi de Multihype del Moonhunters. El pròxim dia continuarem per on ho han deixat i ja vindrà més l'acció. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat fins al final del vídeo i a la pròxima intentarem fer-ho millor, perquè anar a pitjor també va ser difícil. O sigui, així, cuesta arriba i sin frenos. Ah, no, és al revés. Pues mal anem, macho, mal anem. Mal anem. Tio, i a la leoparda. Corta. Fins la pròxima. Adeu.